Para este trabajo vamos a utilizar un cabujón. Estos son de 30 por 15 milímetros de diámetro. Este es opalina. Opalina no es ópalo, es otra cosa diferente. Como ven, vienen muchos en el paquete. Yo les voy a dejar los enlaces por si les gusta, que puedan saber dónde se compran, ¿de acuerdo? Y también vamos a utilizar el alambre Benecrea de bronce antiguo. Es igual que la otra marca. Yo le veo el color muy bien y todo. Vamos a probarlo, ¿eh? En el próximo vídeo lo vamos a machacar a ver qué le ocurre, ¿no? Para saber para qué nos sirve. Este es de 1 milímetro de diámetro y equivale más o menos al calibre 18. Y vamos a seguir utilizando las herramientas nuevas para ver qué tal nos va. Lo primero que vamos a hacer es cortar dos tramos de alambre. Y no sé por qué tiene que salir este de aquí. Tengo aquí los dos cabos. Bueno, vamos a enrollar este para no liarnos. Bueno. Vamos a ver. 30 centímetros. Más 5 más. Más 5 más. Aquí. 35 centímetros cada uno. Os voy a dejar también el enlace de las herramientas por si os gusta. Dos tramos de 35 centímetros cada uno. Vamos a enderezar un poco solo para poder manejarlo. Es la utilidad que le he encontrado a este alicate. Bueno, yo ya lo sabía porque tenía otro parecido. Es sujetar. Sujetar y no aquí, ¿eh? Esta zona, fijaos, no sirve para sujetar, sino solo aquí o aquí. No, el ángulo no sirve para sujetar. Y ahora vamos a cortar otro tramo exactamente igual. 35 centímetros o más. No importa que sea más. Porque si tenéis una talla mayor, una piedra más grande o que tenga una cúpula más alta, os va a venir menos justita esa medida y os va a venir mejor. Además, con lo que nos sobre siempre podemos hacer, por ejemplo, esta cadena, ¿no?, que yo estoy haciendo para el colgante, ya que no los hay del mismo color. Esa cadena de lazada la tenéis en un vídeo, ¿eh? Podéis ir a lista de reproducción y en el álbum Otros podéis encontrar ese vídeo. En él también encontraréis gancho, otros tipos de cadenas y demás. Bueno, vamos a poner los dos cabos juntitos y vamos a usar ahora el mandril. Vamos a tener en cuenta de que va a perder siempre un poquito cuando enrollemos en el aro, ¿eh? Vamos aquí. Intentamos que esté más o menos en el centro, ¿de acuerdo? Más o menos en el centro. Así, fijaos qué fácil. Vamos enrollando. Podemos dar una vuelta más o podemos dejarlo así tal cual. Depende de la dureza que tenga nuestro alambre. Yo en mi caso le voy a dar dos vueltas. Por delante entonces van a quedar tres vueltas. Siguiente paso. Voy a enrollar como hemos hecho ya. En el anillo de remolino con varios cabos vamos a enrollar para que tenga una base que soporte la base de la piedra. Uno hacia una dirección y la otra hacia otra.
vamos pegando aquí al borde. Ya este anillo, bueno, me imagino que la mayoría lo habéis hecho, así que no tiene por qué tener ninguna dificultad. Este no va a servir para esto. Este alicate sí me ha gustado, Si no tenéis alicate pequeño de punta de aguja o no lo encontráis, pues está muy bien este, Este sí lo compraría yo. Vamos a dejarlo así, en paralelo al aro. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos aquí una base muy bonita, por si se trasluce, eso también va a quedar que se vea bien. Si tenéis un mandril metálico, podéis darle un golpe aquí si queréis, depende del alambre que tengáis. Este, que como veis, queda bastante fuerte. Y ahora apoyamos la piedra aquí. Podéis usar el mandril para apoyarla, para que quede centrada, o podéis quitarlo y hacerlo fuera del mandril. Yo voy a dar aquí como mínimo el primer doblez. Y pasamos aquí por encima del cabujón. No nos vamos a ir a la parte más estrecha del todo, pero tampoco nos vamos a parar en la parte de más ancha, porque la idea es que no se vaya a salir. Así que va a quedar aquí más o menos en el centro de la curva. Y seguimos rodeando. Hasta dar la vuelta completa, ¿veis? Por aquí, por detrás. Ahora ya sí vemos que no se sale, aún así luego lo terminamos de ajustar mejor. Esto es para principiantes, ¿eh? Si ustedes llevan más tiempo y pueden mejorarlo, pues háganlo, que eso siempre me alegra mucho de que puedan mejorar el diseño. Bueno, yo lo considero ya bien sujeto. Siguiente paso. Vamos a pasar por aquí el cabo y vamos a enrollar en el aro del anillo. Y ya está sujeta esta vuelta de aquí. Y con el otro vamos a hacer lo mismo. No importaría que pasase por debajo del aro en vez de por encima, No importaría, porque de las dos maneras vamos a conseguir la misma estructura.
Y vamos a ajustar aquí bien. Vamos a ver ahí. Ahora tenemos aquí dos sistemas para terminar esto. Uno sería cortar sin más y otro cortar uno de los cabos y hacer una espiral. Depende también de la anchura de la piedra, porque si la piedra es muy ancha, puede que la espiral nos moleste, ¿de acuerdo? Pues vamos a enrollar aquí un poco más. Y cortamos siempre por la parte del exterior o por el lateral cuando se trata de un anillo, para que no nos clave en la piel. Y este igual. Esto lo podemos guardar para hacer un engarce. Bueno, vamos a ir haciendo próximamente quizás una gargantilla para aprovechar todos estos restitos, aunque ya habéis visto que yo estoy haciendo una cadena. Eso ya os lo acabo de mostrar, ¿no? La verdad es que ha quedado bastante ajustado, bastante ajustadito. Vamos a dar aquí más vuelta, una más. Pero ya solo tenemos un cabo porque uno de ellos lo hemos cortado. Lo importante de aquí es la estructura, bueno, y la terminación, simplemente pues que no clave, ¿no? Que no clave. Es de vital importancia. ¿Qué más? El aro está derecho. A mí me va a venir seguramente pequeño, ¿no? Ya tengo yo un dedo grande y bastante inflamado. Pues ahora vamos a medir estos dos cabitos que nos quedan con la idea de que sean iguales. Vamos a coger la tecla y lo vamos a medir. Primero vamos a enderezar. Tenemos la regla. Bueno, vamos a medir a partir de donde apoya la regla, son 2 centímetros. Hay un milímetro más, bueno, como es el piquito, lo cortamos. Y el otro cabo lo mismo. 2 centímetros. Bueno, y esto es lo que nos ha sobrado del anillo. No es mucho porque si no, no podríamos manejarlo, ¿de acuerdo? No podríamos manejarlo y resultaría muy cómodo, muy incómodo. Este alambre es durito, ténganlo en cuenta antes de comprarlo. Es más duro que el que tiene color de cobre.
No sé si tiene un tratamiento esmaltado, si es por el teñido o porque tiene simplemente un recocido distinto. Y aquí ahora sí vamos a probar este, que no lo habíamos probado, ¿cierto? Y vamos a hacer una pequeña espiral. Bueno, yo lo veo bien, muy pulido, muy cómodo el mango. Bien. Si no tiene ninguno, es una buena opción. Con respecto a la durabilidad y eso, pues ya la veremos con el tiempo. Y aquí este con la puntita, porque ya sabemos que esta parte de la curva no va. No me convence, porque un alicate que vale solo para sujetar, pues puede servirnos cualquiera, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Al que esté acostumbrado, pues le parecerá muy mal lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, pues ya tenemos aquí también la espiral del lateral. Esto también va a servir de apoyo a la piedra. Y en el otro lado, pues lo mismo, hacemos una pequeña espiral. Cuéntenme, déjame en comentarios cómo estáis, cómo vais en su país con el virus y demás, si os encontráis bien, qué medidas han tomado, si están contentos, qué tal lo llevan, porque os veo. Bueno, al principio parece que, claro, porque todo el mundo piensa que la cuarentena va a durar mucho menos, ¿no? Realmente es una cuarentena, ya sabemos que dura 40 días, ¿no? Eso es obvio porque se sabe, ¿no? Pero mucha gente pues no lo sabía, porque no tiene información de otras pandemias, por lo que sea, no lo sabía, pensó que era menos. Y sí, bueno, al principio guay, luego resulta un poco duro, ¿cierto? Sobre todo para las personas que sí que podéis salir a la calle, no es mi caso. Yo rara vez salgo, y si salgo suelo salir para el médico, porque la verdad es que esta enfermedad que tengo es muy muy dolorosa, ¿eh? Entonces pues no, como que no, es que ni puedes, duele mucho, limita bastante el síndrome de Legrandio, limita bastante la vida. Aún así, aquí estoy, ¿no? Estoy intentando ayudaros en la medida de lo posible. Intentar que lo mejoréis siempre. Bueno, esto ya de aquí, obviamente, no se va a salir. Ha quedado muy ajustado. Por detrás queda muy bonito, por si por casualidad se trasluce, que sea una piedra como esta transparente. Y estas espirales van a servirnos además, para que apoye también la piedra, para que bascule menos, para que nos sirva de apoyo.
Y ya está terminado nuestro anillo de hoy, para que veáis que un principiante no tiene por qué tener problemas para engarzar un anillo con cabujón. Podéis encontrar otros anillos con cabujón y canica, con piedras sin ranuras en general, en la lista de reproducción álbum cabujones y canicas. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte y suscríbete. Gracias, hasta otra.